sector de la inteligencia artificial del Reino Unido ya contribuye con casi 4.000 millones de libras esterlinas y emplea a más de 50.000 personas en todo el país. Bueno, las herramientas de la inteligencia artificial ya son una realidad. Sin importar nuestra profesión, nuestra experiencia, nuestro ámbito laboral, sin saber programar, podemos ser exactamente los que las apliquemos a nuestro día a día para potenciar nuestra propia inteligencia humana, nuestra creatividad, para ahorrar tiempo en las tareas repetitivas. Muy bien, todos hemos escuchado hablar de la revolución que están generando estas herramientas de la inteligencia artificial y hoy vamos a presentar a quien será nuestro entrevistado de la mañana con una ayuda que quiero compartirlas con ustedes. Presentación. Sebastián Mónaco. Soy un asistente virtual creada por él para mostrarles algunas de las cosas que podemos hacer con la inteligencia artificial generativa. Muchas gracias y los dejo con Sebastián. Bueno, gracias. Buenos días, señor Sebastián Mónaco. ¿Cómo le va? Bienvenido a Meta Sábado. Qué gustazo tenerlo con nosotros. Muchas gracias. El gusto es mío, muy amables y gracias por la presentación. Estimado licenciado. Interesante el tema. Permítame, por favor, colaborar con la inteligencia artificial que tan gentilmente colaboró conmigo. Yo quiero comentarle a la teleaudiencia del canal Ver TV y a la audiencia de la 90.3, estamos en este momento transmitiendo en dúplex, que el licenciado con quien tenemos el gusto de estar dialogando en este momento, Sebastián Mónaco, él es docente universitario, él además es consultor, es coordinador académico de la licenciatura en Dirección de Negocios de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. El licenciado Mónaco es especialista en pymes y emprendimientos y es un apasionado por los temas educativos y ahora parece ser que más allá de la tecnología, por la inteligencia artificial. ¿Qué está pasando, estimado Sebastián, con esta temática? Bueno, muchas gracias por la presentación nuevamente. Algo interesante, y voy a iterar un poco lo que venía pensando con respecto a la noticia que diste al principio. No es caprichoso que el Reino Unido esté haciendo la primera cumbre de inteligencia artificial. El tema de la inteligencia artificial actualmente no está regulada como tal y sobre todo la inteligencia artificial generativa, que ahora vamos a hablar un poquito y profundizar sobre eso para bajarlo más al llano. Entonces, China es uno de los países que ya tiene una regulación y la quiere implementar. Entonces, hay una disputa entre Estados Unidos, o sea, los miembros partes de América, Inglaterra y además de Inglaterra, la Comunidad Europea, la Unión Europea, y por otro lado China. Como China está ahí de regularla, una de las cosas por las que se están disputando es esto, la regulación. Empezar a normatizar y normalizar la inteligencia artificial y empezar a utilizarla en pos, ¿no?, de cada uno de los países y ver cómo se puede generar eso. Entonces, quería un poco poner en contexto esa noticia. No es en vano que Reino Unido haya tirado la primera piedra, porque estaban ahí dando vueltas y, bueno, lo que querían era adelantarse a China. Bueno, por otro lado, creo que nosotros estuvimos hablando con Estela Maris hace una semana aproximadamente. Estela Maris fue muy cordial de asistir a una charla que se dio en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales en la UCES, sobre inteligencia artificial y educación. Claro, porque todos estamos escuchando hablar de la revolución que están generando estas nuevas herramientas, ¿no?, a nivel global. Así que hoy por hoy es ineludible e imperdible asistir y quiero felicitarte porque tu ponencia fue de excelente nivel a la par de otros expositores
de nivel internacional. Bueno, muy amable, muchas gracias. Cuando me presentaste, decías que soy un apasionado por los emprendimientos, por el marketing y por la educación. Y dentro de la inteligencia artificial me encuentro como un usuario que está experimentando. O sea, es así. Claro, hoy sí, hoy por hoy Es prueba sí. y error, prueba y error. Estamos aprendiendo Y todos. la verdad, sí, tal cual. Y la idea un poco es eso, ¿no? Lo primero que podemos definir. Sé que tuviste un profesional también hablando del tema hace unas semanas, pero vamos a recordar qué es esto de la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa no es ni más ni menos que bases neuronales, o sea, bases que están conectadas entre sí con mucha información, muchísima información depurada, que lo que hace es buscar en esas bases y dar una solución a preguntas que le hacen las personas. Y dar una solución a indicaciones que le hacen las personas. La inteligencia artificial generativa es una inteligencia que genera a pedido de las personas imágenes, videos, texto, datos. Es diferente que la inteligencia artificial en sí, porque la inteligencia artificial en sí son datos y que se pueden utilizar para muchas cosas, datos, información, texto, etcétera, etcétera, que se pueden utilizar para muchas cosas. En este caso, al ser generativa, lo que permite a las personas es poder utilizarla para sacar información novedosa, para poder sacar información diferente, distinta a lo que ya existe. El tema es que la inteligencia artificial utiliza todo el aparato de imágenes que existen, videos que existen. Hay personas depurando esa inteligencia artificial. Entonces, para que nos demos una idea, es toda la información que ingresa a las bases de datos, por ejemplo, la información que ingresa de la aspiradora robotito, ¿vieron esa aspiradora robotito que va Sí, mapeando? sí, sí, Bien, sí. tiene una cámara, que no debería, pero tiene una cámara. Entonces, todas las imágenes que ingresan de ahí se depuran. Todos los videos que están subidos a la red se depuran. Entonces, no, lo que hace la inteligencia artificial es subir toda esa información y interconecta entre sí. Por ejemplo, si yo quisiera pedir que un camello esté en la Torre Eiffel, perfectamente me va a aparecer en una imagen generada por inteligencia artificial generativa un camello en la Torre Eiffel. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial ya tiene en su base de datos la Torre Eiffel, la inteligencia artificial tiene por otro lado a un camello, entonces lo que puedo hacer es juntar ambos. Y perfectamente darme tres o cuatro imágenes distintas de un camello distinto en una Torre Eiffel que ya conocemos. Impresionante, increíble lo que está sucediendo. Y en lo cotidiano, Sebastián, ¿cómo están impactando estas herramientas? ¿Cómo van a impactar? Hoy por hoy tenemos que aprender a utilizarlas, pero hay personas que ya están haciendo un uso de ellos y se están beneficiando mucho. Sí, hay muchos mitos respecto a la inteligencia artificial y hay varias personas que lo están utilizando y que están, a ver, en Amazon se editó hace un año, un poco menos de un año, el primer libro creado por inteligencia artificial. Ese libro fue bestseller en Amazon y le generó ganancias interesantes al escritor. Y vamos a decir escritor, porque acá es donde viene el otro tema, Claro, que es el claro. tema de quién son los derechos de la inteligencia artificial. Pero eso lo dejamos para otro momento. Entonces, sí es verdad que la inteligencia artificial la estamos usando en general, de hecho, siguen aprendiendo de nosotros y esa es un poco la idea, ¿no? Cuando la inteligencia artificial se hace más humana o se acerca más a las personas, tiene un poco también el tema de prueba. Es un prototipo que se está probando, ya se ha probado desde 2015, porque OpenAI, que es la empresa pionera en inteligencia artificial y la dueña, por decirlo de alguna manera, de ChatGPT o ChatGPT, que lo han escuchado hablar, desde el 2015 que está funcionando, financiada en parte por Microsoft. Quien no conoce Microsoft, quien tiene Windows en su casa o quien utiliza Word, Excel, sabe que está atrás Microsoft. Entonces,
La inteligencia artificial viene hace años funcionando y de hecho cuando nosotros hace un par de años empezamos a ver un asistente virtual que nos está contestando a través de una página web o a través de WhatsApp, eso es inteligencia artificial. Está generando respuestas en base a información depurada que le brinda o que le brindaron las personas, ¿no? Entonces, para utilizar la inteligencia artificial actualmente existen varios medios. El más conocido, como les decía, es ChatGPT o ChatGPT. Y ahí hay un tema interesante. Y el tema interesante es ChatGPT y toda la inteligencia artificial, como la de Google, que es Bard, Bard.com, o la de el mismo Microsoft que integra ChatGPT, que es Bing, B-I-N-G, que es el buscador de Microsoft, utilizan nuestros prompts. ¿Qué son los prompts? Los prompts son indicaciones que nosotros les damos a la inteligencia artificial para que nos devuelva información. Ahora, es muy interesante, yo fui haciendo varias pruebas en contexto sobre prompts, fui haciendo varias pruebas en aula sobre prompts, fui haciendo varias pruebas en otros lados. Y una de las co principales cosas es que a veces uno dice, no, la inteligencia artificial no nos da todo lo que queremos. Primer dato, es verdad. Ahora, ¿cómo podemos acercarnos a todo lo que queremos o algo parecido a lo que queremos? Poniendo en contexto ese prompt, darle un contexto a esa indicación. Yo le puedo decir a ChatGPT, por ejemplo, quiero un libro de cocina. Y le estoy diciendo, quiero un libro de cocina. Y me puede responder, los libros de cocina son estos. Me puede responder, te digo, autores de libros de cocina. Ahora, si te vamos dando indicaciones en las cuales nos vaya permitiendo, por ejemplo, empezar por decir, quiero armar un libro de cocina, coma, que contenga recetas sobre comida tropical, por ejemplo, coma, y además esté dividido en tantos capítulos, coma. Entonces, si le vamos dando contexto a esa información, Claro. la inteligencia artificial nos puede ayudar bastante. Qué increíble. Entonces, esa es una de las cosas, ¿no? Hay personas que ya se está creando un puesto, y esto es real, de creador de prompts, porque no sé si todas las personas tienen tiempo para entender, comprender. Yo siempre digo, pónganse a jugar, pónganse a probar, vayan dándole contexto a la inteligencia artificial. Y luego, claramente, tenemos también que eso lo podemos juntar con imágenes. ChatGPT tiene una diferencia con otras inteligencias artificiales o con algunas de otras de las que son de texto, ¿no? ChatGPT tiene una versión de pago. ¿Qué significa esto? Que si pagamos $20 mensuales, ChatGPT nos va a introducir a lo que se llama GPT-4, que es la versión más actualizada, moderna de ChatGPT. Y además nos va a poder generar imágenes y videos, cosas que actualmente no hace. El chat GPT, que está liberado en la web para que todos ingresemos, el free o el libre, no genera videos o imágenes. Ahora, sí nos puede generar una página web. Y esta es otra cosa que también podemos pensar, ¿no? Sí. Y decimos, bueno, queremos empezar a programar. Perfecto. ¿Qué tal si le pedimos a chat GPT que nos ayude a crear una página web? Entonces, vamos a darle indicaciones a ChatGPT para que nos cree una página web sobre libros de cocina. Podemos, la misma temática. Decimos, bueno, arma una página web sobre libros de cocina. El tema que podemos tener acá, por ejemplo, es que no conozcamos el lenguaje. Siempre lo que sugiero es, pídanle que lo cree en un lenguaje HTML y utilicen, por ejemplo, Google Sites para pegar esa página y crearla. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer y no solo con ChatGPT, ¿no? Se pueden utilizar, hacer videos, de texto a videos y otras cosas más, ¿no? Presentaciones, etcétera. Sí, estamos viendo que la inteligencia artificial está poniendo a prueba a la sociedad. Hay personas que se sienten invadidas, impactadas, otras un poquito tal vez
más avanzadas en la temática están encontrando un apoyo, un apalancamiento en ello. Porque no importa lo que hagamos, ni la profesión que tengamos, o el nicho en que nos desenvolvamos, todos nos vamos a ver atravesados, estamos siendo atravesados por la inteligencia artificial. ¿Qué mensaje le llevarías a aquella persona que está un poco angustiada? Hay una realidad y lo que vos decís, perdón, lo que vos decís es real. De hecho, hay profesiones que ya están siendo de a poco reemplazadas por la inteligencia artificial. Y esto es inevitable porque con el correr de los tiempos, yo siempre me acuerdo que cuando íbamos a un edificio en el que trabajaban mis abuelos, había un ascensorista. Yo tengo 48 años y hoy no veo ascensoristas, por ejemplo. O sea, las profesiones van evolucionando. Y es real también que la inteligencia artificial va a empezar a reemplazar algunas profesiones. De hecho, cada vez más los asistentes virtuales están reemplazando a la persona humana con la que nos conectamos o nos conectaríamos. Y eso para muchas personas es un tema, porque querés conectarte con alguien que te dé una respuesta y no te da, sino una máquina, como le llaman, le dicen una máquina. Ya la vez hace un mes y medio, una persona de doblaje de la Fox salió enojado a decir que había sido reemplazado por una inteligencia artificial que doblaba perfectamente. Y de hecho, ahí vos pusiste un video que yo armé y hay páginas como, por ejemplo, IDD, que son páginas que perfectamente crean un asistente virtual en español de Argentina y hablan y dependiendo del texto que nosotros le pongamos, va a ser lo que va a decir. Todavía le falta un poquito porque hay comas, hay puntos que... Pero la realidad es esa, que algunas partes van a ser reemplazadas. Ahora, todo aquello que tenga intervención humana y que en el humano tenga que pensar, ahí está el desafío. ¿Cuál es el desafío? Poder pensar y poder ayudar a la inteligencia artificial pero no que la inteligencia artificial solucione todo. Es verdad que seguramente va a haber algunos puntos que van a ser reemplazados. El otro día también, por ejemplo, empezaron a probar un dron con inteligencia artificial, un dron de combate en simulador, y el dron de combate mató, no en la realidad, pero mató en el simulador a la persona que estaba manejándolo. O sea, lo más parecido a Terminator, ¿no? En ese caso es ¿por qué? Le preguntaron ¿por qué? Porque interfería en los comandos que él quería hacer o en los planes que tenía la inteligencia artificial. Entonces, ahí es donde va a estar el desafío nuestro. Va a haber profesiones que probablemente puedan estar en vilo, pero va a haber otras profesiones que no. Y yo creo que las profesiones en las cuales se necesite el contacto humano, en las que se necesite la inteligencia humana, para poder ayudar a la inteligencia artificial o en realidad complementarse, porque yo siempre digo que esto es complementario. Sí, es verdad que muchas labores básicas se van a dejar de utilizar, pero vamos a ser realistas. Por ejemplo, todavía hay personas que, y nosotros mismos limpiamos nuestros hogares, nos habían dicho que para el 2000 iba a haber una revolución de máquinas limpiadoras de hogares y no existen. No. Y si bien tenemos lavasecadoras, no lo hacen de la mejor manera. Y si bien tenemos asistentes virtuales y hay un montón de información dando vuelta por internet y hay personas estudiando de forma virtual, siempre existe una persona en el medio que los ayude. Entonces, va a depender también del tipo de profesión y del tipo de trabajo que se trate. Yo creo que todavía en lo que es inteligencia artificial, si bien desde octubre hasta acá hubo un avance, fue, creo que, entre la tercera y la cuarta revolución industrial, se podría decir. Muchos ya están hablando de eso porque fue increíble lo que evolucionó. Obviamente, todas estas cosas ya estaban en prueba, ¿no? Y estas cosas que estaban en prueba salieron y aparecieron para que sigan en prueba, pero ya en nosotros, en lo que se llamaría inteligencia humana. Claro. Yo creo eso, creo que sí va a haber una revolución. Si hay una revolución,
sí va a haber un cambio de paradigmas respecto a algunos trabajos y sí vamos a tener que utilizar la inteligencia artificial para algunos otros. De hecho, por ejemplo, esa presentación, vi que al principio tenías una presentación en Canva, esa presentación en Canva se puede hacer perfectamente y rápidamente con inteligencia artificial. Le pedimos a ChatGPT que escriba algo. Siempre digo lo mismo, que nosotros conozcamos. Ahora, ¿por qué? Porque también nos puede dar información incorrecta, como les contaba el caso del abogado que creó una demanda en base a ChatGPT y era falsa la demanda. Entonces, nos va a ayudar en la medida que nosotros sepamos de lo que estamos hablando y de las personas a las que se la estamos presentando también sepan de qué están hablando. Claro, Entonces, claro. podemos usar ChatGPT para armar Por... un tema, de ahí lo pegamos en Canva y nos hace una presentación. O sea, nos ayuda, digo, podemos armar un video en base a información o a texto, o podemos armar una imagen en base a texto. Todas esas cosas son muy interesantes. Por sí sola no va a resolver todos los problemas, ni tampoco tiene todas las soluciones. De hecho, estás comentando, pero estamos en una época todavía de prueba. Hay que ver en qué va a terminar esto en poco tiempo, porque el avance, la velocidad es impresionante, la evolución que están teniendo estas herramientas tecnológicas. Ese es el temor de las personas. Y por más que digamos, el ser humano tiene una inteligencia natural creativa y la inteligencia artificial es generativa, que me gustaría que un poquito nos explicaras de qué se trata. Sin embargo, muchos teníamos ya la vida bastante organizada, sobre todo los que ya somos mayorcitos, y ahora vino este sacudón, esta revolución, y no siempre uno está con los instrumentos, las herramientas necesarias para poder apalancarse con esto. Imagínate, Estela Maris, que vos a partir de mañana querés utilizar la inteligencia artificial para conducir tu programa. Por ahora eso, podés armar un asistente virtual, podés tenerlo, pero este contacto por ahora no se está dando. Si bien hay inteligencia artificial que responde, ¿sí? Si bien hay inteligencia humanoide que responde, está todavía en avance eso. Entonces, lo que yo digo es, para nosotros, que somos un poco más grandes, la inteligencia artificial la tenemos que utilizar como una ayuda. Y como comentaba al principio, la inteligencia artificial generativa es aquella inteligencia artificial que por medio de intervención humana o por medio de intervención computacional genera contenido diverso, contenido nuevo. ¿Qué significa esto? Significa que en base a toda la información que ya tiene la inteligencia artificial, o sea, la inteligencia artificial está compuesta por, lo llaman nodos neuronales. Se van agrupando en distintos nodos información. Y lo que hace la inteligencia artificial, por ejemplo, es, subimos a internet una imagen de tren. Además, yo subí un video, porque me gustan los trenes. Ayer subí un video de, no sé, de una estación de tren con un tren andando. Entonces, la inteligencia artificial lo que va haciendo es subiendo tren, video de tren, y después hay una persona que escribió sobre un tren. Entonces, suma texto, tren. Va sumando en distintos nodos, ¿sí? Esas imágenes, esos videos. Y lo que va haciendo es sumando toda esa información y dice, ok, bien, tengo los nodos de tren, los nodos de no sé, de abejas, los nodos de tecnología, los nodos de computadora, los nodos de... Entonces, cuando nosotros entramos a la inteligencia artificial y le pedimos y le decimos, ok, queremos una abeja que esté en la ventana de un tren aleteando. Entonces, nos va a generar esa inteligencia buscando en esas redes neuronales tren, abeja, movimiento, lo une todo y crea una imagen respecto a eso. Si queremos empezar a probar, jugar con imágenes, hay dos o tres plataformas que se pueden utilizar. No solo sugerir las más conocidas dentro de los programadores, porque quizás
son más complejas para el usuario. Por ejemplo, Leonardo.ai, hay que darle contexto para que empiece a trabajar y devolvernos información. Pero hay una que creó Microsoft que se llama Bing Create Image, perdón, imágenes creadas por Bing, le podemos poner imágenes creadas por Bing, y empecemos a probar a ver qué queda el resultado. Tiene una particularidad, nos da 100 créditos por día. No necesitamos loguearnos con una cuenta de Hotmail, de Outlook, si no la creamos es fácil, y podemos empezar a probar con eso. Y ahí vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que va a traer información de distintos lados. Le podemos pedir, como les decía hace un rato, un camello en la Torre Eiffel, y nos va a mostrar un camello en la Torre Eiffel. Entonces, la inteligencia artificial generativa tiene esta particularidad, sumar, ¿no? Y buscar en distintas redes, ¿para qué? Para devolvernos algo parecido a lo que nosotros le estamos pidiendo, o igual en definitiva. Entonces, como hablábamos hace un rato, hay personas que pueden crear un libro. Imagínense esto, imagínense que nosotros querramos buscar un discurso de Obama, por ejemplo. Pero además le pedimos a ChatGPT que ese discurso de Obama lo traduzca en las palabras del Dalai Lama. Increíble. Y lo va a hacer. Y después ahí vos tenías el tema de deepfake o el tema de cambiar caras o de hacer hablar a una persona. De hecho, también eso lo podemos hacer gratis. Hay algunos programas que se pueden hacer gratis. El tema de gratis es que nos dan un minuto solo. Podemos hacer solo un minuto de video. Claro. Y podemos subir una imagen nuestra y hacerla hablar en base a lo que nosotros querramos decir. Ya hace bastante había una aplicación llamada Womba, W-O-O-M-B-A, que permitía poner imágenes de personas o de animales y cantaban canciones. Ahora ya los podemos hacer hablar. También hay aplicaciones como, por ejemplo, MyHeritage, Mi Herencia, en la que podemos subir imágenes de nuestros antepasados, de nuestros familiares, quizás que ya no están, y los podemos hacer tener gestos, mueven la cabeza, sonríen, miran hacia un costado. O sea, hay mucho que podemos utilizar en base a la inteligencia artificial. La llegada de la inteligencia artificial al público en general ha supuesto el comienzo de numerosos debates. Querido licenciado, colega, quiero agradecerte muchísimo todo este tiempo que nos has dedicado. Se nos termina el programa y nos gustaría escuchar un mensaje final. Bien, qué responsabilidad. Muchas gracias. Como mensaje final, lo que yo digo y me gusta decir ahora es empecemos a probar de qué se trata la inteligencia artificial. Convirtámonos en personas que prueban, para interesarnos, para saber, no le tengamos miedo. Otra cosa importante, yo sugiero siempre no utilizar ni datos personales ni información crítica. ¿Por qué? Lo que más van a probar va a ser ChatGPT. ChatGPT tiene información hasta 2021, todavía no está tan actualizado. Ahora, toda información que nosotros subamos a ese chat va a estar siendo tomada para aprender. Entonces, tratemos de no subir información personal. Prueben, jueguen, armen imágenes, creen. Fíjense si tienen que hacer una presentación para una empresa, si tienen que hacer algo para el colegio, si son familiares que tienen personas en edad escolar, niños, niñas en edad escolar, pruébenlo. O si no, también en la casa. Creo que la inteligencia artificial sí es algo que llegó para quedarse. Si, por ejemplo, el metaverso, que es otro tema ya, está todavía muy sectorizado, ¿no? Eso de la segunda vida o ir a un espacio más allá del espacio real, a un espacio virtual. Ahora, la inteligencia artificial se abrió a todo el mundo. Entonces, eso sí llegó para quedarse. Claramente se va a regular de alguna manera y lo que les digo es eso, investiguen, prueben, no les tengan miedo a la inteligencia artificial,
No pongan datos personales, eso siempre lo sugiero. Y eso. Traten de ingresar y de probarlo. Sepan que estamos, ya estamos, ¿no? En medio de esta revolución y Y un no hay vuelta poco atrás. es No hay vuelta atrás, tal cual. Sebastián. Así que bueno, Tal cual. adaptarnos, tener una actitud realmente inteligente y bueno, avanzar, avanzar con la sociedad. Muchísimas gracias, licenciado Sebastián Mónaco. En la era de la inteligencia artificial, estamos sumamente agradecidos con todo el aporte que nos has dado y en breve nos vamos a volver a estar comunicando con vos para una nueva entrevista. Buen fin de semana. Beso grande. Gracias igualmente. Saludos a todos por eso. Muy amable.